Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un video más para la sección bastante olvidada de Soliloquios Booktuberianos. En esta ocasión les vengo a hablar de la definición de Booktuber, de lo que esto conlleva, lo que implica y en sí el concepto un poco de sentirse identificado con esta subcomunidad de YouTube. Y bueno, sin muchos más preámbulos, como muchos de estos videos, voy a hacer distintas secciones para darle un poquito más de estructura al video. Y en esta ocasión no quiero profundizar muchísimo en el tema, simplemente quiero hablar un poquito de esto y de mis conflictos con que mucha gente no se sienta parte de la comunidad de BookTube o que no les guste que les llamen BookTubers. Entonces voy a empezar hablándoles un poquito de lo que he experimentado y lo que he visto, simplemente darles un poquito de información de por qué sentí importante hacer este video. Después les hablaré directamente de la definición de BookTuber. Posteriormente pasaré a hacer unas pequeñas analogías con lo que siento que pasaría si muchos no nos identificamos como BookTubers. Y pues simplemente hablarles un poquito de ese tema. Y ya por último serían conclusiones y reflexiones generales sobre la temática. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a este video. Como contexto, les quiero mencionar que desde hace mucho tenía ganas de hacer este video. A finales del 2016 y principios del 2017 vi una gran cantidad de videos en donde los booktubers hablaban de booktube en general, del concepto de booktuber y de por qué muchos de ellos no se sentían parte de la comunidad o no sentían adecuado que la gente los encasillara un poco con esta etiqueta de booktuber. Y debo decir que yo pues vi, como ya les comenté, en muchos de estos videos, en muchos de ellos se hablaba muy negativamente de algunas cuestiones, de algunos videos, de algunas, pues digamos que tradiciones de la comunidad de BookTube. No se hablaba directamente de ciertas personas, pero vamos que uno podía entender hacia dónde iban dirigidos estos videos. Y algo que me entristeció un poco fue ver que mucha gente simplemente no quería sentirse identificada con esta comunidad, que no querían como ser parte de ella y sentían que era como algo negativo que los asociaran con esta. Y pues aquí por esto quiero dar un poquito mi opinión al respecto. En realidad siento que cada persona puede sentirse o no sentirse parte de lo que quiera y si no quieren que los llamen booktubers, pues está bien, creo que podemos todos respetar eso. Sin embargo, hay algo un poco detrás de esto, no quiero que me llamen booktuber y por esto pues decidí hacer el video. Ahora, pasando directamente a la definición de booktuber, debo decir que no hay una definición oficial, así que me voy a ceñir a las fuentes de información más confiables que tenemos en estos casos, a Urban Dictionary y Wikipedia. Y bueno, estuve checando y en Urban Dictionary viene que un booktuber es unas personas que suben videos en la plataforma de YouTube y que hacen videos relacionados con libros, generalmente libros de young adult o adulto joven, generalmente, póngase hincapié en esta palabra. Y asimismo dice que los booktubers generalmente hacen reseñas, book hauls, discusiones de libros y tags relacionados con libros, digamos es los famosos book tags. Eso es lo que dice Urban Dictionary. Pasemos a las definiciones de Wikipedia. Aquí hay dos secciones que estuve viendo. Una es la definición que se da en inglés y la otra en español. La de inglés se me hace un poquito más apropiada. Dice creadores de contenido en YouTube que hacen contenido basado primordialmente en libros. BookTube es considerada una subcomunidad en toda la comunidad de YouTube. Y aunque la mayoría de los videos se enfocan en libros de young adult o literatura de adulto joven, se dice que pues, los videos pueden hablar de cualquier tipo de libros, incluidos audiolibros, clásicos, libros de ciencia ficción, de fantasía, ficción literaria, no ficción, literatura infantil, romance, cómics, manga y todos los géneros relacionados. Pasando a la definición de booktuber en Wikipedia en español, debo decir que es una definición un poco más cerrada y más concreta. Y en esta dice personas de distintas edades que suben videos dando opiniones y o recomendando libros que les hayan gustado. Se hace un hincapié en que algunos de estos booktubers generalmente cuentan entre 12 o 18 y 30 años. Como les comenté, siento que aquí sí está más limitado el enfoque, cosa que no me parece muy adecuada, pero al mismo tiempo dicen usualmente entre estas edades, así que no hay por qué sentirse fuera de la comunidad solo porque seas un poco más joven o un poco más viejo que los parámetros que se especifican en estas definiciones. Y bueno, como ya les comenté, creo que esa es la definición general de un booktuber. Para mí también
Un booktuber es simplemente una persona que sube videos a YouTube hablando de libros. Nadie ha mencionado que tengan que ser ciertos libros, ni ciertas temáticas, ni tengan que seguir cierto estilo. No tienes que hacer book tags, wrap-ups, reseñas o cosas así que se ciñan bastante a lo que es común, sino que simplemente es hablar de libros en YouTube. Y nadie dijo que tienes que tener cierta edad, ni que tienes que hablar de ciertos géneros o de ciertas formas, o que tienes que subir videos con cierta constancia. Nadie ha expresado eso, entonces aquí quiero pasar ya directamente a mi siguiente punto, que es ¿por qué me causa conflicto que la gente no se sienta parte de la comunidad? Una de las cosas que vi en muchos videos era obviamente que la gente hablaba de cosas que no les gustaban de BookTube, lo peor de BookTube, cosas que les molestaban, videos que sentían que no eran muy importantes o que no aportaban mucho a la comunidad, etcétera, etcétera. Debo decir que obviamente la comunidad no es perfecta, yo ya se los he mencionado en algunos otros videos, hay muchas cosas que podríamos mejorar y definitivamente a veces hay cosas que son repetitivas o hay estilos que tal vez no nos vayan a agradar mucho. Sin embargo, creo que esta variedad es algo que en vez de distanciarnos y crearnos problemas, pues debería de hacernos un poco más fuertes y creo que deberíamos estar orgullosos de formar parte de una comunidad tan diversa, con opiniones tan distintas, pero que al mismo tiempo tienen esta unión basada en los libros y en la literatura. Y bueno, no me quiero ir por la tangente. El punto de todo esto es que les quería decir que a pesar de las diferencias, algo que notaba mucho en estos videos era el hecho de que la gente no quería que los identificaran como booktubers. Muchos de ellos decían que no querían que usaran este término para describirlos porque no se sentían parte de la comunidad, porque no iban de acuerdo con lo que algunos booktubers famosos representaban o no les gustaba mucho pues hablar de las temáticas que son las más comunes o de los libros más comunes, que como ya les comenté, generalmente es este género de adulto joven. Y ellos sentían que hacían contenido diferente, que hacían pues videos también con un formato diferente, que iban dirigidos a otras personas, que hablaban de libros diferentes. Y otro punto que también relucía muy constantemente era que no querían sentirse encasillados en una etiqueta y en parte de esta subcomunidad de YouTube. Y bueno, aquí debo decir pues dos cosas, ¿no? Entonces, como siempre, les quiero dar dos analogías para que se entienda un poco cuál es mi punto con este video. En primera instancia, quiero decir que si algo no te gusta de la comunidad o si muchas cosas no te gustan, pues eso no necesariamente implica que te debas de alejar de ella y sentirte que no es parte de ti. En este caso, les voy a mencionar una analogía que sé que no es exactamente igual porque siento que la nacionalidad es algo que uno pues simplemente obtiene y el ser booktuber o youtuber es algo que uno decide y que tiene un poco más de libertad para decidir hacerlo o no. Sin embargo, creo que la situación es muy similar, ¿no? Poniéndoles un ejemplo muy exacto, yo soy mexicana, debo decir que hay muchísimas cosas que no me gustan de mi país y de algunas personas que viven en él. Hay de verdad una lista enorme de cosas que no me gustan, que no me gustan ciertos procesos, no me gustan ciertas ideologías, ciertas cuestiones que pues a veces simplemente no considero que son las correctas ni las adecuadas y obviamente hay cosas muy negativas en mi país, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría cambiar y que desgraciadamente pues no puedo hacerlo de manera sencilla. Sin embargo, no por esto voy a dejar de decir que soy mexicana, porque al final, a pesar de que, pues sí, hay muchas cosas de México que no me gustan, hay muchísimas cosas que son verdaderamente buenas, hay cosas que de verdad estoy muy orgullosa de ser parte del país, hay también ciertas personas que me hacen darme cuenta que no importa qué pase, no importa lo que vean las noticias, al final hay muchísima gente que trata de hacer lo correcto día a día, que vive de la mejor forma posible, que trata de hacer lo mejor para el país y que constantemente están buscando, pues hacer las cosas de una mejor manera. Asimismo, me gusta pensar que yo soy una mexicana que gracias a su entorno o a pesar de su entorno ha logrado, pues, no sé, tener cierto camino de vida y cierta forma de ser que es adecuada. Tal vez sí, no soy perfecta y no digo que hago todo bien, pero siento que tengo cierta forma de pensar y de ser y de actuar que es en lo que cabe correcta y que considero que a mí me brinda paz mental porque siento que estoy haciendo las cosas bien. Y siento que hay muchísima gente mexicana que es así, entonces me gusta pensar que no porque algún grupo y ciertas cosas estén mal, me voy a distanciar de algo que al final es parte de mí y es algo que invariablemente me ha formado como persona. Y siento que esto también se puede trasladar a BookTube y a la comunidad de BookTubers.
Obviamente va a haber booktubers con los que no compaginamos, va a haber cosas que no nos agradan en la comunidad, hay cosas que simplemente no nos gustan y que sentimos que están mal. Sin embargo, también hay toda esta parte de la comunidad que es muy buena, hay gente que constantemente me impresiona, que siento que aportan un contenido muy bueno, que dan variedad en formato, en contenido, que hablan de libros distintos, que nos permiten conocer otras perspectivas. Y creo que eso es muy valioso y es algo que debemos de tener en mente cuando hacemos estas aseveraciones de que, ay, no, es que no quiero que me consideren un booktuber, porque vamos, que no se necesita ser un genio para darte cuenta que en muchos de estos videos, pues entre líneas o sutilmente se estaba diciendo que casi casi no querían que los relacionaran con esta chusma y con esta gente que no hace cosas pues muy memorables. Y bueno, fuera del sentido de superioridad que no me gusta en lo absoluto, debo decir que a mí se me hace un poco triste que creas que porque un grupo o una parte de esta comunidad pues tal vez no va muy de acuerdo con lo que tú crees, pues tengas que hacerle el feo a toda la comunidad sin tener en cuenta o sin considerar que pues es una comunidad bastante grande, muy variada y que al final siento que cada uno de nosotros puede encontrar su lugar independientemente de todo lo que suceda. Y por el segundo punto, que también es no quiero que me encasillen a ser booktuber, debo decir que no entiendo por qué les causa mucho conflicto el que les digan booktubers. Al final todos somos youtubers, todos los booktubers somos parte de esta comunidad. Y creo que si te interesa hacer videos de películas, de música, de teatro, de series, de maquillaje, cosas de belleza, de juegos, o si te interesa hacer vlogs de viajes o lo que sea, nadie está peleándote que no puedas ser booktuber y que no puedas hacer cualquier otro tipo de videos. Al final yo no veo a muchos actores quejándose de que les digan que son actores, a pesar de que también son modelos, empresarios, productores y directores y no sé qué tantas cosas. Nada está peleado con esto, simplemente es una palabra que te identifica. Al final haces videos en YouTube sobre libros y pues ya, eres un booktuber. Si tú por X o Y razón no te consideras booktuber, pues bueno, está bien, lo respeto, pero al final pues no puedes negar que estás subiendo videos a la plataforma de YouTube hablando de libros. Y no sé, me parece un poco ilógico decir que no lo eres, pero está bien, lo respeto y lo tolero. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar. Como ya les dije, creo que la comunidad es bastante variada y creo que no debemos de sentirnos más o menos porque hacemos videos diferentes o porque algo no nos gusta. Al final, creo que si algo no te gusta, pues simplemente no lo veas, no lo hagas. Haz los videos que a ti te gustaría ver, habla de los libros que a ti te gustaría pues recomendar o los que consideras que valen la pena. Habla de lo que a ti te guste y de lo que consideres importante y deja que los demás hagan su trabajo y su contenido como ellos lo prefieran. Si ese contenido no te agrada, no lo veas, no lo recomiendes y no lo hagas, pero no hay necesidad de atacar a los demás y no hay necesidad de sentirte fuera de la comunidad simplemente porque consideras que lo que tú haces es único o que va un poco en contra de lo que hace la mayoría. Y pasando a las conclusiones generales, solo me gustaría decirles, recuerden que esto es YouTube, no se lo tomen muy en serio. Al final hacer videos yo sé que es algo muy importante para muchos de nosotros y sé que hay ciertas personas que viven de YouTube, pero honestamente creo que no hay ningún booktuber que viva de YouTube y si los hay creo que han de ser contados, así que no se lo tomen muy en serio. Disfruten de esta comunidad, hagan el contenido que les gusta, vean los videos que les parezcan interesantes. Si algo no les gusta, pues simplemente no lo vean y ya no le den seguimiento. Si algo les gusta, traten de promoverlo, traten de darle difusión. Recuerden que lo importante es divertirnos y conocer más libros, conocer a personas que compartan este interés y que estén pues interesadas en conocer más sobre estos temas, en conocer más autores, en conocer más géneros. Y eso es lo que hace a BookTube una muy buena comunidad, una comunidad que a mí personalmente me enorgullece formar parte de y que constantemente yo recomiendo porque creo que hay de verdad material y personas que son muy valiosas y que nos brindan siempre esta oportunidad de expandir nuestros horizontes y nuestras perspectivas. Así que de verdad solo les digo, disfruten, hagan lo que les gusta y dejen ser, sean respetuosos. Al final recuerden que la literatura lo que nos permite es conocer muchas otras perspectivas y entender que no todos pensamos igual. Pero más que ver esto como un problema, a veces deberíamos de verlo también como una oportunidad para conocer otras perspectivas y darnos cuenta que estas diferencias, más que tratar de separarnos, nos deberían de unir y nos deberían de hacer entender que a pesar de nuestras diferencias, podemos tener una comunicación y una vida bastante agradable.
Ya por último, solo quería decir, traten de ser lo más respetuosos que puedan. Yo sé que muchas veces vemos cosas que no nos gustan, cosas con las que no estamos de acuerdo, con las que a veces en realidad tenemos problemas al oírlas. Sin embargo, creo que es importante tratar todo de la manera más respetuosa que se pueda. Al final, recuerden que las palabras son muy fuertes y tienen un gran impacto en la vida de los demás, así que úsenlas sabiamente y si no pueden respetar, toleren. Por favor, sean tolerantes y dejen que los demás vivan y hagan lo que quieran. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. No me extiendo mucho más. Me encantaría que me cuenten qué opinan ustedes, a quién consideran un booktuber, qué es lo que relacionan con esta definición. Si son booktubers o si suben videos a YouTube, ¿se consideran booktubers porque sí o porque no? ¿Asocian esto con algo positivo o negativo? ¿Qué es lo que más les gusta de BookTube? Y bueno, pues ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros, literatura y la comunidad de BookTube, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.